Se pone en marcha la barrera móvil para dar paso a esta primera serie clasificatoria donde corren todos los participantes. Prieto, Ciberguán, Cálido, Caliao y Domingo prestando sus respectivos andariveles. Largaron la octava carrera, primera serie clasificatoria. Salen agrupados los participantes por el lado interior de la pista. Lo hace Prieto a su costado, Cálido. Tercera ubicación para Ciberguane. Cuarta complicaciones con Prieto. Hay bandera amarilla. Los participantes tomaron contacto con los primeros metros de la recta principal. El bicampeón nacional Cálido mostrando el camino. Segunda colocación lo viene haciendo para Ciberguane. Tercera maneja Prieto. Dos ulti más atrás lo viene haciendo Callao, ha quedado fuera de competencia Domingo. Ya están desfilando los participantes, los últimos metros de la recta principal. Dominando la contienda lo hace el de Burlingame Cálido. En la segunda colocación Ciberguane, en la tercera Prieto. Cuarta ubicación para Callao. Recuerden que tenemos bandera amarilla en esta primera serie. Ya volcaron el ingreso por última vez a la recta opuesta. Claras son las diferencias de Gorar Cálido, conducido por Francisco Kiko Gómez. Cinco sulky más atrás lo hace Ciberguane. Dos sulky más atrás quiere ganar posición Prieto, desde el fondo lo hace Caliao. En fila india los participantes de esta primera serie ya están recorriendo los últimos metros del opuesto para enfrentar a la señal de marcatoria de los 600 metros de la carrera. Sigue con amplias ventajas Gorar Cálido. Con la segunda colocación se mantiene Ciberguane. Va accionando en la tercera por el centro de la pista, lo hace Prieto, del fondo Callao, y así ingresaron al tiro derecho final. En estos instantes abriendo camino Gorar Cálido, defensor del título. Segunda y tercera colocación van prestando por el lado interior Ciberguane, a su costado Prieto. 100 metros finales, acorta el disco, rumbo a la victoria en esta primera serie clasificatoria con muy buenos parciales. Lo hace el número 1, clara ventaja 4, 19-7, cruzaron el día. Muy buenas noches a todos y en especial a los amantes del trote, familia del trote. Bienvenido a una nueva edición de Trote Sport. Hoy vamos a presentarle lo acontecido en el hipódromo de Las Varillas el sábado 7 de octubre y también el gran plato fuerte del día domingo 8 de octubre. Un programa especial que ustedes van a estar disfrutando a través de Trote Sport. En la primera serie del día sábado, octava carrera del programa, el ganador era Ciberguane con la conducción de Mauricio Berardo. En segundo lugar lo iba a hacer Prieto con Gabriel Roseanda. Tercero quedaba Cálido, cuarto Callao y fuera de carrera lo hacía el competidor Domingo. Acá hubo un distanciamiento hacia el competidor Cálido con la conducción de Francisco Kiko Gómez, que bueno, ha dejado un gran comentario y muchas apreciaciones.
Pero lo más importante era lo que acontecía en la carrera en sí, y los dos clasificados para la final eran Cyber One y Pirueto. Espartano Blas, soñando coronado Bregnan y sentimiento para buscar a sus respectivos andariveles. Complicaciones con Bregnan. Largaron la novena carrera, segunda serie clasificatoria. Rápidamente sale a mostrar el camino soñando en la segunda colocación, hace lo propio Coronado. En la tercera, por el lado interior de la pista, lo hace el ingenio espartano, ganando terreno el depósito del Molle Coraluc Blase. Del primero al cuarto se van agrupando para hacer el ingreso a la recta principal. Leonardo Agusti con el de Trenkelauken soñando, poniendo ritmo a la competencia. Por el centro de la pista se encuentra el de Arteaga Coronado. Tercera ubicación por el lado interior. Lo viene haciendo el ejemplar espartano, ganando posición por el lado de afuera Blas. Tres últimas atrás, sentimiento, ganando terreno largo camino Bregnan. Abandonaron el paso frente al público. Sigue dominando esta segunda serie clasificatoria, soñando, que lo hace con ventaja Coronado. Por el centro de la pista se sigue desempeñando Blas, que resueltamente va a la carga del puntero. Cuarta ubicación lo viene haciendo espartano. En la quinta se mantiene sentimiento, desde el fondo lo hace Bregnan. Ya están pisando los primeros metros de la recta opuesta. Sin variante, soñando, que lo hace con ventaja Blas. En la tercera colocación se mantiene Coronado. Ganando posición lo viene haciendo el ejemplar espartano. Más atrás, sentimiento. Bregnan quiere cortar distancia sobre los punteros. Ya están desfilando los últimos metros de lo opuesto para enfrentar la señal de marcatoria. Los últimos 600 metros de la competencia. Sigue dominando, soñando, con ventaja Blas, un sulky más atrás lo hace Coronado. Más atrás se desempeña Espartano y así volcaron ingreso al tiro derecho final. En estos instantes soñando, marcando el camino. Segunda colocación para Blas. Más abierto lo viene haciendo Coronado. 100 metros final y acorta el disco. Y resueltamente va en busca de la victoria con Leonardo Agusti en las riendas. El ejemplar soñando. Claras ventajas Blas. Espartano cruza. El resultado de la segunda serie clasificatoria iba a ser Chúcaro Loco soñando con Leonardo Agusti en la rienda en el tiempo promedio de 1:12.49, un soñando que se adjudicaba esta serie dejando en segundo lugar a Blas con Elvio Comba. Estos dos grandes caballos eran los clasificados de esta segunda serie del programa. Dejando en tercer lugar a Espartano, cuarto Coronado, Sentimiento y Bregnan G en quinto lugar, que había tenido una mala largada, el representante del Estú La Madrugada y de los pagos de Chivilcoy. Autor, capataz y obediente van a buscar sus respectivos andariveles. Corren todos los inscriptos. Muy bien alineados los participantes. Largaron la décima carrera, tercera serie clasificatoria. Resueltamente sale a mostrar el camino, lo hace el chivicoyano Grenday. Por el centro de la pista en la segunda colocación le sale a pelear al puntero Diablo. Un sulky más atrás lo hace el ejemplar Obediente. Con buen ritmo los participantes van a hacer el ingreso a la recta principal. Por el centro de la pista quiere asumir la vanguardia, lo hace Diablo en la segunda colocación Grenday. Tercera por el centro de la pista Obediente. Cuarta colocación para el pehuajense capataz. Por el centro de la pista en la quinta quiere ganar terreno Bariloche. Completa el marcador el de Hurlingham Autor. En fila in de los participantes de la tercera serie abandonaron la recta principal. Sin variantes el puesto de vanguardia, abriendo camino lo hace el ejemplar Diablo. Un sulky más atrás se desempeña Grenday y se mantiene en la tercera colocación Renato de la Taguerre con Obediente.
Cuarta ubicación para Capataz, y así están desfilando los primeros metros de la recta opuesta. Siempre Diablo por el centro de la pista en la segunda colocación, rumbo al puntero, lo hace Obediente, que gana terreno a Grenday. No le quieren perder pisada los punteros Capataz. En la quinta ubicación lo viene haciendo Bariloche desde el fondo, corre Autor. Se quieren agrupar los participantes para enfrentar la señal de marcatorio en los últimos 600 metros de esta tercera serie clasificatoria. Siempre abriendo camino Diablo, siempre Diablo. Por el centro de la pista va custodiando el puntero con Obediente, y así volcaron el ingreso al tiro derecho final. En estos instantes Diablo, que quiere estirar ventaja Obediente, no le quiere perder pisada Grenday. 100 metros finales en una misma línea definen la tercera serie. Diablo, Obediente, Diablo, que quiere estirar ventaja en los últimos metros. Se impone el ejemplar 9-20-3-5, cruza. En la tercera serie preclasificatoria corrida el día sábado, el ganador era Solo Cow Diablo con Emiliano Davín. En la segunda lugar lo iba a hacer Viking Obediente. Tercero lo hacía Grenday con Loray. Cuarto Capataz con Sebastián Escorzo. Quinto Autor con Alberto Fernández. Y cerraba el lote Bariloche. El ganador, Diablo, empleaba un tiempo promedio de 1:12:16 para recorrer la milla, clasificando y dejando a otro buen caballo, el Viking Obediente, en segundo lugar. Y estos eran los dos ejemplares que pasaban a la final del día domingo.
Los siguientes studs colaboran para que Trote Sport llegue hasta ustedes. Stud Anayak. Stud Don Cocho. Stud El Bauti. Stud El Chiqui. Stud El Desprecio. Stud El Travieso. Stud La Gine. Stud La Madrugada. Stud La Solita. Stud Las Marías. Stud Tommy. Stud El Tata. Stud Luna. Stud Doña Irma. Stud LLB. Stud Las Nenas. Stud Los Primos. Stud Mi Sueño. Gracias por colaborar con Trote Sport en la difusión de nuestra actividad. Lo que viene en el hipódromo de Chivilcoy. Carterera espectacular. Lunes 16 de octubre. Gran programación en el hipódromo de la Asociación Hípica de Chivilcoy. Para vivir en familia. En la Ruta 5, la Catedral del Trote te espera el próximo lunes, lunes 16, con gran cartelera de trote. Lo que viene en Chivilcoy. Ya la barrera móvil para dar paso a la cuarta y última serie clasificatoria del Gran Premio Nacional de Adultos. Excel, Camelot Valía, Explosivo Puntal Increíble van a buscar sus respectivos andariveles. Largaron la cuarta y última serie clasificatoria. Resueltamente sale a hacer la delantera Excel. En la segunda colocación más abierto lo viene haciendo ejemplar Valía, complicaciones con Puntal. Ya han descontado los primeros metros de la competencia el representante de Chivilcoy, Excel. En la segunda colocación, Explosivo. En la tercera, más abierto, viene ganando posiciones Camelote. En la tercera, abrigado los palos, Valía. Desde el fondo se desempeña increíble, comparten el marcador con el ejemplar Puntal. Con buen ritmo los participantes ya están desfilando a la recta principal. Hay bandera amarilla. Firme el representante de Chivilcoy Excel. En la segunda colocación se encuentra Daniel Brandalice con Explosivo. Tercera para Valía y resueltamente Alberto Fernández con Puntal. Sale a buscar al puntero. Se va moviendo la carrera para hacer el ingreso por última vez a la recta opuesta. Emanuel Alessi siempre con Excel, Excel siempre. En la segunda colocación viaja Puntal. En la tercera quiere ganar posición por el lado interior la dama Valía. Más abierto retomándolo, viene haciendo a largo camino Explosivo. Por el lado interior increíble y rápidamente por el lado de afuera Camelot quiere buscar al puntero. Se quieren agrupar para enfrentar la señal de marcatorio en los últimos 600 metros de esta cuarta y última serie. Sigue abriendo camino Excel, siempre Excel. Un sulky más atrás Puntal. Quiere vaquenalcar la atropellada. Lo hace el ejemplar y Explosivo. Ingresaron al tiro derecho final. En estos instantes rumbo al disco lo viene haciendo Excel. En la segunda colocación atropella Explosivo por el lado interior Puntal. 50 metros finales. El de Chivilcoy festeja Manuel Alessi. En los últimos metros se lleva para la victoria 6, 21, 28, 18, cruzaron el disco. Cerrando la jornada del día sábado en la 11ª carrera, cuarta serie clasificatoria, el ganador era Xeven, Excel Legend, llevado la victoria por Emanuel Alessi, dejaba en segundo lugar a Látigo Legend Puntual con Alberto Fernández, tercero lo hacía Explosivo con Daniel Brandalice, cuarto, Increíble, con Raúl Petina.
quinto Valía con Jonathan Porfirio y sexto Camelot con Walter Paliaro. El ganador del Stud Anayat de los pagos de Chivilcoy en excelente carrera de punta a punta, este buen caballo de Excel conducido al centímetro por Emanuel Alessi, iba a emplear el promedio de 1.14.28 para adjudicarse la cuarta y última serie, clasificando y en segundo lugar, también clasificando, lo hacía puntual. Y así se cerraba la jornada del día sábado en el hipódromo de Las Varillas. A la barrera móvil. Oscar. Para este especial hembras, Oscar. Donde no es la partida número 3, Río Paraná. Biela, bienvenida, diablita inglesa española, Alabama, Dinamarca y Chinar, para buscar sus respectivos andaribeles. Diablo, espera un ratito, espera, largaron el premio Baritambo Las Varillas. Salen agrupados ejemplares por el lado interior de la pista inglesa, que lo hace con ventaja a Diablita. En la tercera colocación lo viene haciendo española, cuarta para Biela. Ya han descontado los primeros metros de la prueba para hacer el ingreso a la recta principal. La representante de Villa Rosario inglesa mostrando el camino. A su costado viene haciendo lo propio Diablita. En la tercera ubicación, por el lado interior de la pista, lo viene haciendo la navarrense española. A su costado accionando lo hace Biela. Ganando terreno en la quinta ubicación, Alabama. Agrupada del primero al octavo, quieren tomar contacto con los últimos metros de la recta principal. Sigue dominando la delantera Gora Luke inglesa, que lo sigue haciendo con ventaja a Leon King Diablita. Tercera ubicación, por el lado interior se mantiene española. Quiere ganar posición Biela. Ha abrigado los palos, lo viene haciendo. Bienvenida a Alabama, Dinamarca, y no le quiere perder pisada a los punteros Chinar. Van corriendo con la mínima ventaja para hacer el ingreso por última vez a la recta opuesta. Imponente en la delantera inglesa, sin variante la primera colocación, a su costado a corta distancia de Ablita. Más abierto Biela, más abierto Alabama, va atropellando a los punteros. Siguen corriendo con la mínima ventaja para tomar contacto con los últimos 600 metros de la carrera. Por el centro de la pista, Diablita pasa la primera colocación. En la segunda lo viene haciendo Biela. Hay bandera amarilla. En la tercera se mantiene Alabama. Del primero al tercero se van agrupando. Más abierto atropella española. Más abierto Dinamarca. Ingresaron al tiro derecho final. En estos instantes rumbo al disco lo viene haciendo Excel. En la segunda colocación atropella explosivo por el lado interior puntal. 50 metros finales. El de Chivilcoy festeja Manuel Alessi. En los últimos metros se lleva la victoria. 6, 21, 28, 18. Cruzaron el disco. Seguimos con más Trotesport y ya estamos con lo mejor del día domingo. Vamos a invitarlos a compartir el especial de hembras, donde el ganador era española, con Ezequiel Verón, el navarrense, se traía este triunfo para sus pagos en el promedio de 1.16.72, dejando en segundo lugar a Bienvenida, tercero lo hacía Alabama, cuarto lo iba a hacer Dinamarca. Estas son las imágenes que acabamos de ver de esta segunda competencia del programa del día domingo especial de hembras. Largaron el premio Sindicato Luz y Fuerza de Las Varillas. Rápidamente sale a asumir la vanguardia por el lado interior de la pista, lo hace el de Freire Centauro. A su costado viene haciendo lo propio Goloso. Tercera ubicación para Insuperable. Cuarta Chamuyo. Ya han descontado los primeros metros de la prueba para arribar a la recta principal. Con muy buenos parciales los participantes tomaron contacto con el paso frente al público. Luciano Grela firma en la delantera con Centauro. En la segunda colocación por el centro de la pista hace lo propio Goloso. En la tercera Cipallo va accionando por el lado interior. Cuarta ubicación ganando posición Insuperable. Tamarijo en la quinta ubicado, más abierto lo viene haciendo Chamuyo, más abierto corre Trote. Si quieren agrupar los exponentes para abandonar el paso frente al público. Palmo a palmo es el puesto de vanguardia. Sigue manteniendo la diferencia Centauro.
A su costado prevalece, custodiando al puntero Goloso, tercera Cipallo, cuarta se mantiene insuperable. Más atrás buscando paso lo hace Tamarijo, quiere atropellar Chamuyo, más abierto lo hace Trote. Siguen desfilando para tomar contacto por última vez a la recta opuesta. Sin variantes el puesto de vanguardia. El del estudo en Pedro firme, Centauro, siempre Centauro. En la segunda viaja Goloso, en la tercera no le quiere perder pisada, lo hace Cipallo, más abierto, insuperable. Tamarijo se mantiene en la quinta, más abierto, quiere atropellar Chamuyo. Trote y Darlington van en busca de los punteros. Se va poniendo interesante esta tercera carrera especial de macho para tomar contacto con el último codo. Sigue dominando el ejemplar Centauro y más abierto va abanicando la tropezada. Insuperable en el carril exterior lo viene haciendo Goloso y así volcaron el ingreso a la recta final. En estos instantes firme la delantera Centauro por el centro de la pista. Insuperable pasa a la vanguardia. Más abierto viene atropellando Tamarijo que va rumbo al puesto de vanguardia. 50 metros finales. Tamarijo aparece por el lado interior el número 8, 6, 9 en bandera verde. Más atrás en su... Acabamos de ver las imágenes del especial de macho del hipódromo de Las Varillas, corrido el día domingo, donde el ganador iba a ser Tamarijo con Andreani Luis. Segundo quedaba Chamujo, tercero Ciclón, cuarto Insuperable y quinto Cipallo. Todo sucedía en el promedio de 1:15.84 para recorrer la milla. Los boletos para el número 2, 570, 12, 762, 14, 1170, 17, 650, 23, 739, 26, 535, 4426. Largaron el Sud Consuelo Premio Nicoturina. Rápidamente sale a hacer la delantera el Ingenio Bariloche. Segunda colocación, viaja autor. Tercera por el lado exterior de la pista lo hace Sentimiento. Ya han descontado los primeros metros del subconsuelo del Nacional de Adultos. Tomás Davín con el hijo de Fredek Bariloche marcando el camino del subconsuelo. Segunda colocación por lo de afuera viaja el de Burlingame autor con Gonzalo Fernández. Tercera ubicación para el de Labor de Sentimiento. A su costado va accionando Julio Unzaín con Brennan. Quinta colocación lo realiza la dama de la contienda, Valía del Fondo, completa el marcador, Camelote. Se quieren agrupar los participantes en lucha en el puesto de vanguardia. Por el lado interior mantiene la diferencia el número 23, Bariloche. A su costado el número 26, autor, viene haciendo lo propio, custodiando al puntero. Tercera colocación, se mantiene Sentimiento. Quiere ganar posición el Chivil Collano Brennan, un sulky más atrás, lo hace Valía con Daniel Brandalice, un sulky más atrás, Walter Palaro con Camelote. Van a tomar contacto por última vez a la recta opuesta, sin variantes, el puesto de vanguardia, con pequeña ventaja de Bariloche que la mantiene a su escolta autor. Dos jóvenes conductores van peleando la delantera, más abierto Julio Unzaín con el Chivil Collano del Estud. La madrugada sale a buscar la carrera con Brennan. Sentimiento no le quiere perder pisada a los punteros. Se va moviendo la competencia en los últimos 600 metros del subconsuelo. Sigue el palmo a palmo y quiere tirar ventaja Tomás Davín con Bariloche. Medio sulky más atrás lo viene haciendo autor. Quiere ganar posición Sentimiento y así volcaron el ingreso al tiro derecho final. En estos instantes marcando el camino al disco lo viene haciendo Trelpón de Bariloche. Segunda colocación corre Sentimiento. Más atrás autor quiere atropellar al puntero. 50 metros finales y con el joven conductor Tomás Davín el Inqueño Bariloche se impone el 23, 17, 26. Acabamos de ver el subconsuelo, donde los participantes eran Sentimiento, autor, Brennan, Camelot, Bariloche, Valía. El ganador iba a ser el ejemplar Trelpón Dex Bariloche, con la conducción de Tomás Davín, en el tiempo promedio de 1:15.45, dejaba en segundo lugar a Chúcaro Artribut Sentimiento, tercero lo hacía
Autor, cuarto Bremen Head y quinto Camelot. Este Bremen Head, que ninguno de los dos días tuvo suerte en las varillas, un caballo complicado a la hora de la largada, y bueno, los dos días tuvo complicaciones, no largó bien, regaló muchísimos metros y eso le costó la clasificación del día sábado y también poder adjudicarse tal vez este premio Su Consuelo. Donde corren todos los participantes: Grenday Capataz, Espartano Coronado, Caliao, Explosivo, Increíble y Cálido, van a buscar sus respectivos andariveles. Muy bien alineados los exponentes. Largaron el clásico Consuelo Nacional de Adultos, Premio Municipalidad de las Varillas. Resueltamente coronado, sale a marcar el camino. En la segunda colocación hace lo propio Grenday. En la tercera, largo camino, se va ubicando Cálido, que va rumbo a Coronado. Se han descontado los primeros metros del Consuelo. Coronado comparte la primera colocación con Cálido. En la tercera, por el lado interior, aparece Grenday. Cuarta para el pehuajense Capataz. Más abierto lo viene haciendo el ejemplar Explosivo, que gana terreno a Callao. Más atrás lo hace Increíble. Hay cambio en la primera colocación. El joven conductor Luca Andrés Andoni sale a poner el ritmo con Cálido. Segunda para Coronado, tercera Capataz. Cuarta colocación lo viene haciendo Grenday. Seguido de Explosivo, quiere ganar terreno Espartano. Y así los participantes ya están desfilando los últimos metros del codo para hacer el ingreso a la recta opuesta. Siguen dominando la delantera Cálido. Más abierto Capataz, más abierto Explosivo. Salen a pelear, lucha al puntero. Cuarta ubicación para Coronado. Se va moviendo la carrera en los últimos metros de la recta opuesta. Firme la delantera Cálido, siempre Cálido. En la segunda colocación Capataz, tercera gana terreno Coronado. Más abierto Explosivo, seguido de Grenday. No encuentra paso Espartano. Caliado de fondo, Increíble. Los participantes del Consuelo ya están recorriendo los últimos metros del codo. Cálido abriendo camino, siempre Cálido. Ingresaron al tiro derecho final. En estos instantes el bicampeón nacional quiere adjudicarse el Consuelo. Segunda colocación para Capataz. Cálido rumbo al disco. Últimos metros. Lucas Alessandroni. Este joven conductor festeja el pupilo de Pacho Alessandroni, el número uno. 28-5-3. Acabamos de ver las imágenes del premio Consuelo, donde participaba Explosivo, Grenday, Cálido, Increíble, Coronado, Espartano, Capataz y Callao. Y como era de esperar, el ganador iba a ser el gran caballo Gora Attribute Cálido, que esta vez era conducido por Lucas Alessandroni, en el tiempo promedio de 1:12.65. Un Cálido que el día anterior había tenido la mala suerte de ser descalificado por una maniobra de su conductor Kiko Gómez. El día domingo lo corre Lucas Alessandroni y el caballo demostró que es uno de los mejores caballos del territorio argentino y se adjudicó, como era de esperar, el clásico Consuelo. Ya se pone en marcha la barrera móvil para dar paso a este clásico iniciación de producto, donde corren todos los inscriptos. Iluminado Aloha, están ligados Barril y Nelly, buscando a sus respectivos andariveles. Largaron el clásico iniciación de productos, premio Bulonería Mitre. Rápidamente sale hacia la delantera por el centro de la pista Nelly. En la segunda ubicación se viene desempeñando Aloha. Tercera para el representante de las Mojarras, Barril. Se han descontado los primeros metros de la contienda los participantes del clásico iniciación para hacer el ingreso a la recta principal. El representante de Villa María, Oscar Abelo,
con la conducida Nelly, la hija de Corajote lo pasé. Segunda ubicación por el lado interior a Loja. Resueltamente más abierto sale a buscar la puntera, lo hace Barril. Dos últimas atrás se desempeña Iluminado. Cerrando el lote está Ligrado. Como el ritmo los participantes están recorriendo el paso frente al público. Sigue firme la número 5 comandando las acciones. En la segunda colocación controlando la puntera lo viene haciendo Barril. Tercera expectante Mauro Origlia con Sol Ar Aloha. Un suki más atrás es Empeña, el hijo de Benavien Iluminado, que quiere cortar distancia a los punteros. Ingresaron por última vez a la recta opuesta. Ahí lucha en la primera colocación. Palmo a palmo es el puesto de vanguardia. Con pescuezo de ventaja lo viene haciendo Grey López Enelí. Segunda colocación lo viene haciendo Seven Less en Barril, que resueltamente quiere cargar a la puntera. Los últimos atrás se desempeña Loja. Más atrás Iluminado quiere ganar terreno. Están ligados. Se van agrupando del primero al segundo para enfrentar la señal de marcatoria en los últimos 600 metros de clásico iniciación. Nelly sigue firme. A su costado nuevamente va la carga de la puntera. Lo viene haciendo el ejemplar Barril. Prácticamente una definición mano a mano. Ingresaron al tiro derecho final. En estos instantes lo viene haciendo Nelly. Por el centro de la pista quiere pasar a comandar las acciones. Se ve el lance en el Barril. 100 metros final y acorta el disco. Quiere estirar ventaja Nelly. Más abierto lo viene haciendo Barril. Nelly se perfila en los últimos metros. Festejo Carabelo con la número 5. 4. Más atrás lo hace 2, cruzaron el disco. Como lo tenía programado la gente de La Varillas, se llevaba a cabo el clásico iniciación de productos, donde iban a participar Albion, Jackson, Stalingrado, Star Black, AM Iluminado, Sol Artribut Aloha, Elvimina, Irón Barril y Grady Lopasé Nelly. El ganador era este Grady Lopasé Nelly con Oscar Abelo en el tiempo promedio de 1:18.2. Dejaba en segundo lugar a Barril, tercero lo hacía Aloha y así pasaba una nueva edición del clásico iniciación en el hipódromo de Las Varillas. Se pone en marcha la barrera móvil para dar paso a una de las carreras destacadas en el día del Gran Premio Nacional de Adultos. Clásico de Llego donde corren todas las participantes. Caoba, Cantora, Siria, Ambar, Dotada, Foresport, Bianca y Laura en sus respectivos andariveles. Largaron el clásico de Llego a premio Walcrivic SRL. Rápidamente sale a hacer la delantera la ejemplar Ambare. En la segunda colocación viene haciendo lo propio Cantora. Ya han descontado los primeros metros de la competencia. Con buen ritmo las participantes ingresaron a la recta principal buscando el paso frente al público. Marcando el camino por el centro de la pista lo viene haciendo Ambare. En la segunda colocación hace lo propio Caoba. Tercera ubicación, viene ganando posición Bianca, que ya se encuentra en la segunda colocación, relegando a la tercera a la linqueña Cantora, seguida de Laura. Como ritmo los participantes ingresaron al codo, sin variantes el puesto de vanguardia, Manuel Arrakin abriendo camino con Ambare. En la segunda colocación prevalece Bianca, un sulky más atrás lo viene haciendo Cantora, cuatro sulky más atrás lo hace Laura. Ingresaron por última vez a la recta opuesta. La del San Ramón sigue dominando este clásico de Llego a Ambarre. En la segunda colocación prevalece Bianca. Más atrás lo viene haciendo Cantora. Laura, Foresport, Dotada desde el fondo, lo hace Caoba. En fila india tomaron contacto con los últimos 600 metros de este clásico de Yeguas Premio Walcrivic SRL. Se van estirando las diferencias de la puntera Ambar sobre su escolta Bianca y así ingresaron al
tiro derecho final. En estos instantes rumbo al triunfo lo hace Amar. En la segunda colocación con claras ventajas lo hace Bianca. 50 metros finales, la que se adjudica el clásico de Yeguas. El premio Walcrivi con Emanuel Arraquín, la número 4. Clara ventaja, 7-2-6 en bandera verde, 8 cruzaron el disco. Otra de las carreras atractivas de la tarde iba a ser el clásico de Yegua, donde a la hora de cruzar el disco el ganador era Chúcaro Artribut Ámbar, con la conducción de Emanuel Raskin. Dejaba en segundo lugar a Ilumina Loco Bianca, tercero lo hacía Gora Artribut Cantora, cuarto Ford Sport y quinto el navarrense Frex Laura. El ganador empleaba un tiempo promedio de 1:12.61 para recorrer la milla de este clásico de Yeguas. Aras Albión, en Argentina, cuna de campeones. Apostando ahora a nuestro nuevo emprendimiento, Aras Loureiro Albión en Brasil. Y estamos dispuestos para mucho más. Lo que viene en el hipódromo de Chivilcoy, carterera espectacular, lunes 16 de octubre, gran programación en el hipódromo de la Asociación Hípica de Chivilcoy, para vivir en familia, en la Ruta 5, la Catedral del Trote, te espera el próximo lunes 16, con gran cartelera de trote. Lo que viene en Chivilcoy. Clásico interprovincial de primera categoría. El primer enfrentamiento entre los tres productos mejores del país. Ya se pone en marcha la barrera móvil para marcarle el camino. Ben 10, serio, Diablo Zafiro Sorpresiva. Largaron el clásico interprovincial de primera categoría, premio Escobedo e Hijo. Rápidamente la campeona nacional de Yeguas, Sorpresiva, sale a marcar el camino. En la segunda colocación viene haciendo lo propio el ejemplar Diablo. Se han descontado los primeros metros de la competencia, marcando el camino la dama de la contienda, Sorpresiva. En la segunda colocación viene haciendo lo propio Diablo. Tercera ubicación por el centro de la pista, el invicto Zafiro. Cuarta se viene desempeñando Ben 10. Desde el fondo completa el marcador, el ingenio serio. Con muy buenos parciales, los participantes ya están desarrollando la recta principal, el paso frente al público. Sin variante, la primera colocación abriendo camino en la número 5, Sorpresiva. En la segunda colocación se mantiene Diablo. En la tercera, por el centro de la pista, viene accionando Zafiro. Cuarta ubicación, buscando paso, lo hace Ben 10.
Desde el fondo quiere ganar terreno Gastón Busti con el ejemplar Gora Look Serio. Van a hacer el ingreso por última vez a la recta opuesta, dominando la delantera sorpresiva. En la segunda colocación lo viene haciendo Diablo. Más abierto viene buscando la atropellada Luca Alessandroni con Zafiro. Cuarta ubicación quiere arremeter a los punteros, lo viene haciendo Serio, relegando al último a Bendíez. Los participantes del clásico interprovincial enfrentaron la señal demarcatoria de los últimos 600 metros. Sigue dominando la delantera la dama de la contienda sorpresiva. En la segunda colocación busca la atropellada Diablo. Más abierto, expectante, lo viene haciendo Zafiro y así ingresaron a la recta final. En estos instantes sorpresiva. Más abierto, atropella Diablo. Más abierto, lo viene haciendo Zafiro. Largo camino. 100 metros finales sorpresiva. Diablo, sorpresiva en rumbo a la victoria. Más abierto, lo viene haciendo Zafiro. Último metro y se impone la número 5-4. Más atrás lo hace 3. Uno de los platos fuertes de la tarde iba a ser el clásico interprovincial de primera categoría, donde se enfrentaban los mejores exponentes del momento, como son Zafiro, que venía invicto, Diablo, que solo había perdido en el hipódromo de Chivilcoy con Zafiro en el debut, y luego venía con una seguidilla de triunfos que lo habían posicionado en la primera categoría. Sorpresiva, que era la campeona y había adjudicadose la gran carrera en Chivilcoy también hace unos domingos atrás. Ben 10 y Serio. Una carrera que todos querían ver. Zafiro, Diablo eran los ganadores en la previa, en la semana. Parecía que iba a ser un mano a mano. Pero esta dama de la contienda, esta Gora Locau sorpresiva, precisamente iba a dar la sorpresa sobre los machos, se iba a adjudicar este clásico en el tiempo promedio de 1:11.66, llevado a la victoria por Renato Ailatagarre, y dejaba en segundo lugar al bueno de Zafiro, tercero lo hacía Diablo. De adultos, los ocho mejores de la República Argentina, ante más de 1.800 personas presentes en el Hípico Barillense, se van encaminando al punto de partida. Diablo, obediente, soñando, Cyber One Blast, Prieto, Excel y Puntal, buscando sus respectivos andariveles. Largaron la 38ª edición del Gran Premio Nacional de Adultos, homenaje a Raúl Enrique de Nicolai, Copa Challenger Manuel Vicente. Rápidamente sale a hacer la delantera por el lado interior de la pista, lo hace Diablo. En la segunda ubicación hace lo propio soñando. Tercera para el de Devoto, obediente. Cuarta para Blas. Quinta ubicación por el lado interior lo viene haciendo Cyber One. Ganando terreno Excel. Más atrás lo viene haciendo Prieto, cerrando el cotejo Puntal. Con buen ritmo los participantes ya están recorriendo el paso frente al público. El número 9, Diablo, marcando el camino. Un sulky más atrás lo viene haciendo soñando. En la tercera ubicación se sigue desempeñando obediente, seguido de Blas. Quiere ganar terreno Emanuel Alessi con el de los hermanos Feola Excel. Los participantes tomaron contacto por última vez hacia la recta opuesta. Sin variante la primera colocación Diablo. En la segunda se sigue manteniendo soñando, que quiere cortar distancia. En la tercera va ganando posición por el lado interior Diablo. A su costado lo hace obediente. Más atrás lo viene haciendo Excel, seguido de Cyber One, Prieto, y completa el marcador Puntal. Del primero al quinto se quieren agrupar para recorrer los últimos metros del codo. Sigue imponente Diablo, a su costado viene haciendo lo propio soñando, buscando posición lo hace Brian, así volcaron el ingreso a la recta final. Se define el Nacional, lo viene haciendo Diablo, por el centro de la pista Blas, Diablo, siempre Blas. Más abierto soñando, 50 metros finales, Diablo, siempre Diablo, queda cortar distancia, Blas al puntero, últimos metros, lo viene haciendo el número 22, cerrando la tarde,
y la gran programación vivida en el Hipódromo de las Varillas, íbamos a ver el Gran Premio Nacional de Adultos, donde los participantes eran Puntual, Prieto, Cyber One, Legend, Obediente, Blas y Soñado. Y también Diablo. Un carrerón. Diablo, que salió a hacer la punta, dominó la carrera hasta pasar el disco, pero cuando pasa el disco, el caballo echa un galope y es descalificado. De esta manera, el ganador era Goraloco Blas con Elvio Comba. Segundo, como veíamos, iba a quedar Chúcaro Locao Soñando. Tercero, Fitch Viking Obediente. Blas se adjudicaba esta competencia en el tiempo promedio de 1:12:16. Y el maestro Elvio Comba sumaba para su vitrina una nueva Copa de Campeones. Felicitaciones, Elvio Comba y toda la gente de los pagos de Córdoba. Nuestro gran reconocimiento para este gran driver como es Elvio Comba y su ejemplar Gora Locao Blas. Deeper, 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 deeper.